Y ya se viene nuestra queridísima Carmen Galuso. Rumbo editorial. Imprescindible leer. Hola, mi nombre es Felipe Ruente, soy el escritor del libro Malucos, que va a estar participando de la fiesta del libro del municipio G. Espero que lo disfruten y les mando un abrazo grande. Hola, me llamo Margarita Cuadro y fui invitada a participar en la fiesta del libro organizado por el municipio G. Un placer. Y voy a participar con esta obra que hicimos con mi papá, Wilson Cuadro, que se titula Quebrando escarcha y otros cuentos. Con la lectura de este libro pretendemos llegar y entretener a quienes disfrutan de las pequeñas cosas cotidianas del vivir. Muchas gracias y felicitaciones al municipio G por esta fiesta. Hola, mi nombre es Tabaré Lacosta, soy escritor, soy narrador, cuentero, escribo tanto novela como libros de cuentos. Me encantó esta idea del municipio G, a quien agradezco mucho por haberme invitado, de participar en esta colaboración para la Feria del Libro. Yo estoy colaborando con dos libros en este momento. Mi último libro de cuentos será Justicia y otros cuentos, y mi última novela, Retratos en la pared. Espero que les guste y me alegro mucho y sigamos compartiendo lecturas. Bueno, ahí teníamos a Felipe, a Margarita, a Tabaré y acá tenemos a Carmen. Buen día, bienvenida. Buen día, Alejandro. Buen día, amigos y amigas de La Mañana en Camino. Y esta invitación, ¿de qué da cuenta, Carmen, que nos hacían estos autores, además de Rumbo Editorial? Da cuenta de que el martes que viene, el 26, es el Día Nacional del Libro, que todos sabemos sí. Que... desde 1940 coincide con la creación de la Biblioteca Nacional. Y vos sabés que hay sus paralelismos entre que arranca este Día del Libro, que arranca en situaciones muy difíciles. La iniciativa arranca en 1815, en pleno gobierno de Artigas. Uh-huh. Estaban con las invasiones portuguesas ahí, siguiendo los talones, con pocas esperanzas de poder salir vencedores. Y una especie de coronavirus que acechaba, ¿no? Sí, te diría que sí. Y y aún así, se inaugura la biblioteca en Uruguay. Pasa un año, llegamos a 1916. Uruguay que no era Uruguay, como siempre decimos. Que no era Uruguay, que era nuestro territorio, ¿no? Que era la banda oriental, en realidad. Y bueno, y aún en el medio de esas dificultades muy, muy grandes, se inaugura la biblioteca. Y de ahí viene, se toma esa fecha para el Día del Libro. Y nosotros quisimos, en honor a esas dificultades, las que tenemos hoy, decir, bueno, no nos vamos a quedar de brazos cruzados el Día del Libro, vamos a hacer algo. Y esto viene organizado por Quipus, con el apoyo incondicional y maravilloso de las autoridades del municipio G, que consiste en una fiesta del libro donde vamos a hacer llegar libros a distintos lugares. El municipio G abarca los barrios de Lezica, Colón, Peñarol, para ubicar un poco a la audiencia, ¿no? Paso de las Duranas, ¿no? París es una población enorme que tiene más de 140.000 habitantes, con distintas realidades, claro. Con realidades en zona rural, suburbana, urbana, hay desde 1990 que se instalaron alrededor de 30 asentamientos, 23 asentamientos para ser más precisos. Uh-huh. Bueno, por suerte llegaron a tener 30. En este momento hay 10 que están en proceso de regularización, pero bueno, la mayoría de esos asentamientos, el 77% de los asentamientos que había en la zona, se instalaron en los años 90. Entonces digo, cuento historia esto porque, bueno, ¿a qué tipo de población nos estamos refiriendo? No es solo esto lo que hay en el barrio, hay mucho más, pero bueno, teniendo en cuenta eso,
y teniendo en cuenta la filosofía de Quilpus, que es democratizar la literatura, defender y promover el derecho de todos a acceder a ella y a practicarla, proyectamos a la comunidad, que surge esta idea de que vamos a obsequiar a esta altura ya son más de 1500 volúmenes, van a llegar a través de las vías del municipio a las ollas populares, a cooperativas, a la cárcel de mujeres, bueno, a muchísimos lugares. Hay una partecita muy pequeña de libros que nosotros tenemos la ilusión, si el tiempo nos permite, sí, de entregarlas en la calle a la gente que pase, ¿no? Claro, decimos, cuando decís el tiempo te referís a cómo está el día, ¿no? Cómo está el día, porque está anunciado ahora de que el sábado también va a estar frío. Y nosotros vamos a arrancar sábado y domingo, 23 y 24 serán los días que destinamos para hacer esta intervención callejera. Si el tiempo nos permite, lo haremos. Si no, los libros van a llegar de todas maneras a la gente, a través de estas instituciones. Nosotros partimos de la filosofía de que todos nacemos con disposición y curiosidad para leer gestos, ¿no? Mm. Por eso diferenciamos diferentes cosas que están en nuestro alrededor. El bebé empieza ya a leer cosas que pasan en su entorno. Claro. Esta condición de que esta condición que tenemos biológicamente, la traemos naturalmente, hace que lleguemos a ser lectores o no, depende eso de las oportunidades que tengamos en la vida, ¿no? De lo que nos toque en el lugar que nos toque nacer y los estímulos que podamos recibir. Por eso nosotros estamos convencidos de que hay que llegar a los lugares no convencionales del libro, a los lectores no convencionales, con libros no convencionales. Así que bueno, elegimos una serie de novelas, de cuentos, de poesía, están todos los géneros literarios, pero todos con esos libros que por eso tenemos el testimonio de los autores, que también los brindan con mucho amor, que también tienen ese compromiso de llegar con un mensaje lindo a sus lectores. Y bueno, un poco eso. Hay una frase de la antropóloga francesa que ha investigado mucho sobre lectura, que se llama Michel Petit, que dice esto: para quienes viven en los barrios pobres, en los suburbios de las ciudades, los libros son objetos raros, poco familiares, investidos de poder, que dan miedo. Están separados de ellos por verdaderas fronteras, visibles o invisibles. Y si los libros no van a ellos, ellos nunca irán a los libros. Así que como en lo de Mahoma y la montaña, nosotros vamos a llegar con estos libros. Digo, no todo el municipio que tiene población frágil, pero nosotros vamos a ir a esa población, porque a esa es a la que los libros tienen que llegar. Así que bueno, estamos felices. Va a ocurrir mañana y pasado. Mañana y pasado, y si mañana y pasado nos hicieran lloviera, pasara algo por lo que nosotros no hiciéramos la entrega presencial, los libros van a llegar a través de la alcaldesa, de la Comisión de Cultura, a las instituciones estas que hemos nombrado: cooperativas de vivienda, cárcel de mujeres, ollas populares y otros lugares. Yo nombro eso porque esos son los que ya están fijados, pero 1500, eso lo fijamos cuando pensábamos que tenía menos libros, pero como fue creciendo el potencial de libros, vamos a poder llegar a más lugares. O sea que 1500 por lo menos. Sí, ya pasamos los 1500. Bien. Ya tenemos más. O sea, habría que corregir el afiche, felizmente. Sí, lo que pasa es que todo lo tenés que organizar con tiempo, y en ese momento nosotros habíamos empezado. Y primero eran 500, después eran 1000, después, bueno, por suerte el número creció, y estamos muy, muy felices. Está feliz Quilpus de hacer esta actividad, que van a ir sus estudiantes a hacer la intervención callejera. Está feliz Rumbo,
de poder hacer llegar, y están felices los autores, y ahora, para completar la cadena, esperamos que estén felices los lectores. Bien, se trata de eso. Y así como quien no quiere la cosa, mi querida Carmen, ya estamos en el mes 5 promediando el mismo, ¿no? ¿Qué te parece? A comienzo de año, por cuestiones que no vienen al caso, hablamos del Día del Libro, ¿sí?, de una probable actividad, y la encontrábamos tan lejos. Finalmente ya llegó. ¿Y en qué circunstancias inesperadas, no? Exacto. Hubo que cambiar todo. Los planes que había se cambiaron, pero el asunto es poder cambiar los planes. Claro, ¿no? Claro. Que las cosas no queden congeladas. Yo decía, el trabajo maravilloso que venía hecho por Anabela y otros, ¿no? Pero bueno, uno cita a quien conoce directamente. Ya vamos a hablar con ella, luego de la tanda. Sí, pero digo, que fue como premonitorio, porque todo eso que ella preparó, fue maravilloso. Mira, que se pudo repotenciar. Que yo la verdad que digo, bueno, no hay que parar, hay que buscarle la vuelta, siempre se pueden hacer cosas. Bien. Nuestra Carmen está aludiendo a Imágenes del Silencio, justamente. Exacto. Y además a la fotogalería a cielo abierto que acaba de inaugurarse, Imágenes del Silencio, 196 abrazos contra el olvido. Entre esos abrazos está el tuyo, ¿no es cierto? Y el tuyo, y el de Lorena, así y es. El de tantos. Tenemos, tenemos gracias, ayer lo decía gracias, Carlos de Más, y yo no quise hacer ningún comentario cuando le pregunté, conversé con él, y también es uno de los convocados, ¿no? Sí. Y él decía, me permito hacer algo que no está bien, pero de alguna manera desarrollar que esto alimentó mi ego, porque decía él, ¿no? Y en el fondo uno piensa que a uno lo hayan convocado a esto, habiendo tantos y tantos y tantos compatriotas, en el mar de tanto dolor y tanto retraso aún vigente, no deja de ser una alegría casi de carácter, egoístamente lo digo, personal, ¿no? Sí, yo lo sentí como que, bueno, me puedo poner al servicio de algo que para mí es muy importante. Y en eso lo difundí sin vergüenza, que yo soy bastante tímida. Sí, está bien, para sí, difundir. Está muy bien eso. Sí, entonces sí, yo dije, bueno, le mando a todo el mundo, porque si para algo sirve mi vínculo con la gente, bueno, que sirva para... Y descubrí un montón de personas que pensé que no estaban tan involucradas con esto. Y bueno, y la foto sirvió para eso, ¿no? Para llegar y llegar. Y bueno, y lo mismo pasa con la tuya, que te conoce y te quiere tanta gente, y con la de tantos otros. Así que bueno, eso es. Agradecidos a todo ese proyecto maravilloso. No quería dejar de nombrarlo porque beso grande para Anabela. Ya la vamos a recibir luego de esta tanda y casi en el final del programa. Te mando un besito grande, mi querida Carmen, y mucho éxito este fin de semana. Muchas gracias, un abrazo grande para todos. Era Carmen Galuso a propósito de esta fiesta del libro, la entrega de más de 1.500 libros a vecinos y vecinas, organizaciones e instituciones del territorio. Esto está organizado por el Centro de Formación de Talleres Literarios Quipus, por Rumbo Editorial y además por el Municipio G. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.